Aleluya. Gloria a Dios, bendito Rey, hermanos, nos alegramos porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia, gloria a Dios, aleluya. Vamos a dejar ya, hermanos, con nosotros al hermano Walter con el rema de la palabra del Señor en esta preciosa hora, para que hermanos podamos disfrutar de la palabra del Señor con nosotros. ¿Cuánto le daban al Señor en esta noche, hermano? ¿Cuánto han sido libres para alabar y glorificar el nombre del Señor? Ese nombre que es sobre todo nombre, amén. Porque dice que todos los días se doblará y toda lengua confesará delante del Señor, amén. Si los 24 ancianos se postran delante del Señor, ahora también nosotros debemos de postrarnos delante de Él, hermano. Y echando toda nuestra carga, toda vuestra ansiedad en Él, porque Él es el que cuida de nosotros, hermano. Gloria a Dios. Es para mí un privilegio grande poder estar en este lugar, aún no siendo digno, no mereciéndolo, pero gracias al Señor, a su gran amor y a su gran misericordia que nos permite, hermanos, estar al frente de ustedes, de un pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Amén. Y gracias también a nuestro pastor por darnos, hermanos, el privilegio de compartir unos minutos con ustedes la palabra del Señor. Aleluya. Si me escucha un poco así, hermanos, es porque andamos un poco mal de la garganta, pero estamos en victoria, hermano, aunque el diablo no le gusta, estamos en victoria, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la Biblia, al libro de Salmos, gloria a Dios, a su capítulo 96, en su versículo 1 en adelante, gloria a Dios. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén, aleluya, gloria a Dios. Como que si en esta noche viene Cristo, lo vamos a poner para el cielo, amén. Alabado Rey, ya lo tenemos, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, da a Jehová la gloria y el poder, da a Jehová la honra de vida a su nombre. Trae ofrendas y venías a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Oramos en esta hora, hermano. Soberano Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, Dios mío. Ya te cantamos, Señor amado. Bendecimos tu nombre en esta hora, Dios mío, ya que usted, Señor, se glorifica y se mueve también. Y lo podemos sentir a través de la alabanza, Señor. Ahora viene un momento especial, Dios mío, que es el momento de escuchar tu palabra, el consejo, Señor amado, de lo que usted nos va a hablar en esta hermosa tarde, Señor, en esta noche. Toda la gloria y la honra es para usted, Dios mío. Te pido, Señor, que use mis labios, Padre amado. Yo reconozco que no soy nadie, Dios mío. Yo reconozco y me humillo a tus pies y reconozco, Padre, que el grande, el poderoso, que el santo y tres veces santo eres tú en este lugar, Señor amado. En esta hermosa hora reprendemos, Señor, las tinieblas, Padre amado, toda potestad del enemigo, Dios mío, lo echamos fuera por el poder de la palabra. Todo doble pensamiento, Señor, en esta hora, Dios mío, todo espíritu de pereza, de sueño, Señor, se van de este lugar y lo declaramos libre, Señor. Levantamos nuestras manos en esta noche en señal de victoria, Señor amado. Te damos gloria y te damos honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento los que están parados y los que están sentados pueden estar más sentados, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos puesto como tema, hermano, a esta palabra esta noche: corazones agradecidos con Dios. ¿Cuántos corazones hay en esta noche agradecidos con Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Solamente un corazón agradecido al Señor, hermano. Alábele porque vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Hay motivos por qué estar agradecido en la casa del Señor con el Señor, hermano.
hay por qué darle la alabanza y la gloria, es porque Él se la merece, amén. Él es el digno de la alabanza, Él es el digno de toda la gloria y de toda la honra y por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque nosotros, usted y yo, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos del mal, esclavos de Satanás. Pero un día la luz de Cristo alumbró nuestra vida, nos sacó de las tinieblas a una luz admirable y las cadenas fueron rotas. Y ahora podemos decir, hermanos, que por gracia del Señor somos santos, alabados sea Dios en esta hora. Estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Ahora los muertos no alaban a Dios, pero los vivos sí lo alaban a Él. Porque Él no es Dios de muertos, no, Él es un Dios de vivos. Y yo creo en esta noche que usted que está en este lugar está vivo porque usted respira. Usted puede sentir, usted puede hablar, usted puede caminar, puede caminar. Y por eso debe de alabar al Señor, hermano. Gloria a Dios. Pero muchos esperan estar allá, hermanos, en los hospitales con mangueras por todos lados y dicen, ahora sí quisiera ir a la iglesia a alabar el nombre del Señor. Pero no, ahora que usted está alentado, es el tiempo de que alabe y bendiga su nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, hermano. Ese Dios poderoso que es salvista dice, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, dice el salmista, alma mía Jehová, y no olvida ninguno de sus beneficios. Pero cuando nos hemos olvidado del beneficio de Jehová que ha hecho en nuestras vidas, hermano, gloria a Dios. Me encanta, hermanos, el leer este salmo, como el salmista David se expresa, como él habla, hermano, como él enamora al Señor, como él platica con el Señor. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Alabad, dice, y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por los siglos de los siglos, hermano. Corazones agradecidos son los que andan buscando al Señor. Corazones dispuestos a alabar en el nombre del Señor, hermano. Aunque usted le digan que usted está loco, aunque digan que usted grita mucho, hermano, pero es que solamente usted sabe de dónde Dios lo ha sacado. Solamente el hermano sabe de dónde Dios lo rescató, a punto de ser lanzado al infierno. Y ahora usted lo ve alabando y glorificando el nombre del Señor. Cada uno adoramos, hermanos, conforme sea nuestro agradecimiento, así adoramos al Señor. Dice entrar por sus atrios con alabanza, dice, con alegría, con regocijo. Pero muchos entramos muertos con la cara, hermano, como cara de limón, una cara ácida. Entramos por esa puerta y salimos iguales de este lugar. ¿Por qué? Porque no hay agradecimiento. Pero cuando hay agradecimiento, aunque usted venga cansado, hay que tener un día alto, un día, hermano, terrible en el trabajo. Lo que trabajan afuera, en el sol, en el concreto, hermano, a la mediodía, que ese sol se siente que quema el lomo, hermano, el rostro. Pero cuando entran por esa puerta, dicen que yo vengo cansado, vengo matado este día de hoy, pero yo voy a levantar mi mano, yo voy a adorar el nombre del Señor, yo voy a glorificar su nombre. Y mientras usted empieza a adorar al Señor, mientras usted levanta la mano a Dios y dice, Señor, aquí estoy, Señor, dame la fuerza que la necesito. En ese momento usted empieza, hermano, a sentir las caricias del Señor, empieza a llorar en la presencia de Dios, se va el cansancio, se va el problema, se va la enfermedad, y usted se siente libre. ¿Por qué? Porque las cadenas han sido rotas, hermano. ¿Sabe que el diablo no le gusta que usted adore al Señor, hermano? El diablo lo que quiere es ver a usted que esté pensando en el trabajo que va a hacer el día de mañana. El diablo lo que quiere es verlo a usted con la cabeza gancha mirando, hermano, otra cosa. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay muchos hermanos que son malcriados en la iglesia, hermano. No le tienen respeto a la palabra del Señor. El predicador está predicando, hermanos, y ellos están leyendo la Biblia allá en la casa. Pero aquí ha venido a escuchar la palabra del Señor. Por eso tiene su Biblia en la casa de usted, para que la lea en la casa. Ya de ese gusto leyéndola. Pero aquí se viene a ser el gran leedor de la palabra del Señor. Y en la casa la deja en un rincón tirada. No, la cosa no es así. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es Dios, sí, porque cuando el predicador está predicando, ahí están los hermanitos ni leyendo la Biblia, ni están escuchando lo que el predicador está hablando, porque no puede estar pensando en dos cosas al mismo tiempo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. No, si la Biblia es suya, en su casa, léale, hermano. Pero aquí respete la palabra del Señor. Dice que el profeta, que cuando él abrió el libro, dice que todo el pueblo se inclinó a tierra y tuvieron reverencia cuando aquel profeta leía la palabra del Señor. Pero ahora no, hermano.
ahora el pastor, el predicador leyendo la palabra del Señor y los niños andan corriendo en la silla, no aquí. En este lugar, hermano, es un lugar que se convierte, hermano. ¿Cómo se convierte? Casa de Dios y puerta del cielo. No se convierte aún en restaurante, hermano. En un restaurante usted puede andar masticando chicle. En un restaurante usted puede estar viendo el teléfono, puede estar platicando con su vecino, con su hermano. Puede estar haciendo, pueden andar corriendo los niños por ahí, pero aquí no. Este puede ser, es un lugar de respeto, hermano, donde usted viene a adorar el nombre del Señor. Bendito sea, porque el enemigo cualquier cosa puede usar para distraerlo a usted, hermano, para que usted no se meta en el mensaje, para que usted no se meta en la palabra, para que usted no se meta en la oración, para que usted no le hable, no abra su labio y le cante al Señor, para que usted no levante su mano y bendiga el nombre del Señor. Cualquier cosa el diablo va a usar para distraerlo a usted en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Es hermoso, es precioso cantarle al Señor, hermano. Eso es precioso. Y muchos dicen, ese hermano, cómo le alaba al Señor. Esa hermana, cómo glorifica el nombre del Señor. Dicen los amigos, Señor, yo quiero ser como la hermana. Yo quiero sentirme así con esa libertad. Yo quiero adorarte también. Pero cuando ven a esa hermana, hermano, que está como que está bañada de los pies, como que le tienen atada, ¿sabe cómo se ve? Como cuando estaba Lázaro allá, hermano, que estaba, ya Dios lo había resucitado, pero aún tenía atada su mano y sus pies. Y Jesús le dijo, desátalo, quítale la venda de sus ojos y de sus pies. Y cuando le quitaron la venda, entonces Lázaro empezó a caminar. Porque usted vendado no puede caminar, hermano, se va a tropezar. Usted con los pies amarrados no puede caminar, se va a caer. Pero cuando usted ha sido libre, usted alaba el nombre del Señor. Y correrán como becerros en medio de la manada, dice el Señor. Mire qué bonito, hermano, qué precioso es el Señor. Mire este salmo, como dice, hermano. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, dice, mire qué bonito, cantad a Jehová y bendecid su nombre. A Dios te alaba, hermano, y Él se alegra cuando nosotros bendecimos su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jehová, dice, por los siglos de los siglos, porque Él nos ha sido el refugio de generación en generación. Y mira esa almita como le exige a su alma. Le dice, alma mía, bendice a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. ¿Cuánto le decimos al Señor cuando venimos, bendice alma mía Jehová, hermano? ¿Cuánto venimos humillados delante del Señor y le damos gracias por un día más de vida que nos ha dado? Bendito sea, ahí se está mostrando usted un hombre, una mujer, un corazón agradecido delante del Señor. Cuando usted entra por esa puerta, hermano, y corre, dobla su rodilla y empieza a hablar con el Señor. Alabado sea Dios. Pero aquellos que entran por esa puerta, hermano, y solamente entran a sentarse a la silla nomás, alabado sea el nombre del Señor, y quieren sentir la presencia de Dios, no, hermano, así no lo va a sentir. Y no lo digo por los que no vinieron, porque aquí pueden haber también, hermano, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No, cuando entramos por esa puerta, entramos, si es posible, con una alabanza en nuestra alma, hermano, cantándole al Señor. Le decimos, Señor, esté libre, tú me hiciste libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Usted viene cantando en el Espíritu, hermano, para adentro se le ve su rostro que refleja el amor de Jesucristo, hermano. Y ahí, hermano, es donde dice el amigo, este hermano, esa hermana que siempre cuando entra por esa puerta siempre viene con una sonrisa. Ese hermano cuando me da la mano siempre me regala su sonrisa. Y dice el amigo, Señor, yo quiero también ser así. Pero no, hermano, si estamos muertos en la casa del Señor, si no alabamos el nombre del Señor, también el amigo así va a ser. El recién convertido va a aprender a nosotros también a estar cabeceando en la iglesia del Señor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. No, cantad a Jehová toda la tierra y bendecid su nombre, hermano. Eso es hermoso cuando usted ve a la iglesia adorando al Señor, cuando usted ve a la iglesia levantando sus manos, llorando en la presencia del Señor. Llega el momento de la alabanza, hermano, y todos los hermanos cantando. Uno se queda, el otro lo sigue, hermano, aunque uno por un lado, otro por el otro, pero todos juntos estamos cantando y estamos bendiciendo el nombre del Señor. Y cuando esa alabanza llega a los cielos, el Señor mira hacia la tierra y dice, los ángeles paran por un momento, miren, allá todavía hay un remanente, hay una manada pequeña que a pesar del cansancio, a pesar del problema que tiene en su vida, ahí todavía están adorando en espíritu y en verdad. Paren por un momento, quiero escuchar a mis hijos, quiero escuchar a mi pueblo, porque todavía tengo adoradores en la tierra que me adoran en espíritu y en verdad, porque el Padre está en el Salvador. El Padre dice que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. Bendito sea el nombre del Señor.
Poderoso el nombre del Señor, hermano. Versículo 3 dice: proclamando a las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Bendito sea el nombre del Señor, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, hermano. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, hermano. Lo felicito en esta noche a usted, hermano, por esa valentía, por ese esfuerzo que ha hecho para estar en este lugar, hermano. Porque yo creo que este día martes es más duro, hermano, los que estamos en este lugar, cansados, hermano, ¿verdad? Asoleados, quizás con dolor de cabeza, sentimos tal vez un vapor en la cara caliente, hermano, del sol que hemos estado pasando, pero aquí estamos en este lugar, hermano, alabando el nombre del Señor, bendito sea Dios. Y no estamos acá nosotros por casualidad, hermano, estamos acá porque a Dios le ha placido traerlo a usted. Bendito, si no anduviera en la calle, estaría pidiendo una limosna, pero no, aquí lo tiene el Señor, mi hermano, sentadito, bien acomodadito, bien arregladito, escuchando la palabra del Señor. Eso es hermoso, eso es maravilloso, hermano. Hay un porqué darle gracias al Señor siempre, hermano. Hay un porqué darle gracias, estar agradecido con Dios. Dios ha llamado a una iglesia que esté viva en el Espíritu. Y Dios va a venir a la tierra por una iglesia que esté viva, que esté despierta. Dios no va a venir por una iglesia que esté muerta, hermano. No, Él viene por una iglesia que esté viva. Mira, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14, dice: por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y la luz de Cristo te alumbrará. Y en el verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos en esta tierra, hermano. ¿Y a dónde va a aprovechar el tiempo usted estando en este lugar, hermano? Alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque las cadenas han sido rotas y ahora somos libres para alabar el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Muchos nos llaman los locos, los gritones y todo eso, hermano. Pero una cosa sabemos nosotros, que aunque nos llamen como quieran llamarlo, estos locos se van con Cristo, hermano. Estos que llaman locos un día se van a ir. Estos que nos llaman, que venimos a perder el tiempo en este lugar, un día se vamos a ir de esta tierra, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos que pensaban de esa manera del pueblo del Señor se quedarán sufriendo en la gran tribulación, hermano. Por eso es que usted y yo, mientras estemos vivos, démosle la alabanza y la gloria al Señor, hermano. Hagámoslo cuando venimos a este lugar. Hagamos, celebremos ese culto como si fuera el último culto en esta tierra que vamos a estar celebrando al Señor, hermano. Entreguémonos por completo al Señor. Cantémosle, hermano, con libertad. Si usted no sabe, no puede usted cantar, usted puede, hermano. Usted puede cantar. Abre sus labios y puede cantar. Si fuera modo, en que sea, hermano, la mente, usted cantara también. Mire que aquellos que no tienen sus manitos, hermano, quisieran tener sus manos para aplaudir al Señor. Y nosotros que las tenemos, no quisiéramos tenerlas para no aplaudir, hermano. Aquellos que no tienen pies, quisieran tener pies para correr, para danzar en el Espíritu, hermano. Y nosotros que tenemos nuestros dos pies, como que los tenemos quizás entablados, hermano. Como que nos han metido clavos que no los movemos. Me gusta aquel coro que dice, hermano, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, dice. Yo le alabo con las manos, dice. Yo le alabo con los pies. Dice, si me falta la mano, ¿cómo es el corito? Ayúdame, hermano. Déjame ver, hermano. Dice que le alaba con las manos. Si le faltan las manos, primeramente le alaba con la boca, con los labios, ¿verdad? Luego dice que le alaba con las manos. O sea, si anda mal de la garganta y no puede hablar, pues entonces le alaba con las manos, aplauso. Y pues si anda quizás dañado algún brazo, se lo sacó, está bien, bueno, pues le alaba también con los pies. Y si los pies también andan un poco renco ahí, hermano, y le duele, bueno, está bien. Pero le alaba con el alma. Pero si no le alaba ya con el alma, es que ya se fue con él, hermano. Mire qué tremendo esto. Si ya no le alabamos, hermano, es que ya lo vimos con él. Pareciera que ya nos habíamos ido, hermano, pero aquí estamos todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Si nos falta el alma, es que ya nos vimos con él, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Verso 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Hermano, ¿de quién es hijo usted, hermano? Usted no es hijo de Donald Trump, hermano. Usted no es hijo del presidente pelo blanco que está ahorita, hermano.
Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió en la cruz del Calvario por usted, que derramó su sangre por nosotros, que nos redimió, el que levanta a los muertos, el que abre el mar, el que hace hablar a los mudos, el que hace andar a los cojos, el que hace ver a los ciegos, el que hace oír a los sordos. Ese Dios es poderoso y de ese Dios es sin usted, hermano. Pero muchos adoran a los presidentes, hermano. Usted no se acuerda antes cuando iba allá a la cancha, hermano, al campo. Veníamos, hermano, hasta roncos de gritar tanto allá, hermano. Pero me alegra que sabe también que cuando salimos por esa puerta, salimos roncos también de tanto gritar en este lugar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Así como le gritamos también al diablo allá, hermano, ahora le gritamos a un Dios vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Sonríe que Cristo le ama, hermano. No se ponga tan serio, le cae una sonrisa al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Donde está el Espíritu, usted tiene el Espíritu de Dios, hermano. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Alabado sea el nombre. Pero algunos están así, hermano. Un poco como desanimados. Mañana me toca un día pesado. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? No, hermano, tenemos que dejar un poquito a un lado. No vamos a poder, hermano. No, si nos metemos en adoración, cuando usted menos se acuerde, se olvidó de lo que estaba pensando, se olvidó que quizás dejó la estufa prendida, se olvidó que quizás, hermano, dejó allá algo, verdad, que se lo pueden comer los ratones, algo allá que lo pueden jugar las cucarachas. Quizás dejó, no, pues mi esposo que va a llegar y no vaya a la comida, no se preocupe, yo voy a cuidar de su esposo. Pero usted cuide del Señor, usted alabe y bendiga el nombre del Señor, hermano, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A Él es que adoramos nosotros, hermano. Dice que los 24 ancianos se postran delante del Señor y le adoran, hermanos. Alaban y bendicen su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, hermanos. Mire lo que tiene Dios preparado de arriba, hermano. Y aún así nos ama a nosotros, hermano. Y allá va a estar usted juntamente con ellos alabando el nombre del Señor. ¿Usted lo cree esta noche? Apláudale al Señor porque Él vive y reina para siempre en esta hora. Él está escuchando estos aplausos. Él lo está viendo. Él sabe cuánto gloria decimos nosotros en el transcurso del culto, hermano. Si solamente decimos una y entre ¿verdad? Un medio amén ahí. Bendito sea, y el diablo lo tiene ahí en la garganta. Le pone ardor en la garganta, hermano. Le pone dolor de cabeza. Le pone tantas cosas para que usted nos alabe el nombre del Señor. Pero aunque usted venga así, hermano, yo se lo digo por experiencia, hermano. No se lo digo por otra, se lo digo por mí mismo. Hay veces que nosotros venimos cansados, hermano, enfermos. El diablo mete dolores de cabeza y tantas cosas. Y cuando nos arrodillamos y empezamos a hablar con el Señor, hermano, de repente nos sentimos como nuevos, hermano. Entramos, hermano, agobiados por esa puerta, pero salimos, hermano, como cuando sale el becerro y la manada, hermano. Salimos contentos, alegres, porque Dios ha renovado nuestra fuerza. Dice que el Señor da fuerza al cansado, da fuerza al búfalo, dice. Bendito sea y da visión de águila. Así que si su visión se está cortando, pide al Señor que le dé visión de águila, hermano. Si esta noche usted ha venido sin fuerza, dígale al Señor que le dé fuerza de búfalo y Él se la va a dar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Verso 7. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder, dice, mire, hermano. Pero muchos quieren llevarse a ellos la gloria, hermano. Mire lo que le pasó a Moisés, hermano, por haber desobedecido. El Señor le dijo solamente tocar la piedra. Pero él, bueno, hermano, quizás ve el pueblo tan rebelde, ¿verdad, hermano? La presión es fácil, solamente los pastores saben, entienden, hermano. La carga, ¿verdad? El peso que lleva. Y este hombre quizás pues la golpeó un poquito dura, hermano, y salió al lado. Entonces el Señor, por cuanto no me diste la gloria, mira, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Mire, ¿y quién era Moisés, hermano? Ahora donde quedamos nosotros, y Moisés es igual que nosotros, hermano. Pero mire todo el proceso que Moisés había pasado, todas las maravillas que Dios había hecho a través de Moisés. Y mire, hermano, por esa desobediencia. Nosotros debemos de ir al Señor cada día que tenga misericordia de nosotros, hermano.
Por eso es que Él se merece siempre la gloria y la honra. El hombre en esta tierra no se merece nada, hermano. El hombre en esta tierra y al frente del altar no se merece ni tan siquiera que lo mencionen dentro de la iglesia, hermano. Aquí es lo único que debemos de mencionar nosotros, es al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al principio y al fin, al primero, al último, al que estuvo muerto pero ahora vive, a ese nombre que debemos de mencionar en este lugar, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Pero muchos se pasan el tiempo en este lugar, hermano, o sea, en la tierra, pues, ¿verdad? Muchos se pasan el tiempo hablando, hermano, de los frijoles, que de la vaca gorda, que tiene 4 vacas gordas, 5 placas, que todo eso. No, a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que usted alabe el nombre del Señor, alabado sea Dios, de que glorifique el nombre del Señor, porque a eso venimos. Yo no vengo a escuchar, hermano, o sea, alabar al hombre, no, yo no vengo a eso. Yo vengo a adorar y glorificar el nombre del Señor, a ese Dios poderoso, a Él venimos a glorificar. Porque cuando el hombre, hermano, es mencionado, como que pasa algo, como que se le llena un poco el pecho, hermano. Usted conoce, hermano, en Honduras le decimos nosotros chumpe, ¿verdad? El chumpe, hermano, anda de repente ya, y salta el pecho, y se va hasta del lado así, ¿verdad? Así hay muchos que saltan el pecho, hermano. Ay, que el hermano Julana es tal, que la hermana Julana es tal, y que ay, que bueno, lo estamos enfermando más bien, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es, no, aquí al que hemos de saltar nosotros es al que está sentado a la diestra del Padre, al que derramó la sangre que pudo cargar nosotros. No merecemos nada, hermano, ni siquiera un medio aplauso merecemos nosotros. No, Él sí se merece todo. ¿Y cuánto creen que los aplausos son bíblicos, hermano? Aleluya, aleluya. Como unos 3 nomás, ¿verdad? Bueno, en esta noche lo vamos a ver entonces. Alabado, pero más adelantito, hermano. Verso 8. Da a Jehová la honra debida a su santo, en su nombre. Trae ofrendas y venid a sus atrios. ¿Cuál es la ofrenda que traemos nosotros al Señor, hermano? No, pues si no somos los doctores de los lados que nos sacamos de la fuerza. No son los $5 que los sacamos, que los dé el corazón para sacarlo, hermano. No, es la ofrenda de alabanza que trae usted al Señor. Esa es la ofrenda, hermano. Esa es una alabanza genuina, una alabanza de corazón, un gloria a Dios, un aleluya, un Cristo vive. Esa es la ofrenda que usted le trae al Señor, hermano. Pero a muchos el diablo los tiene con un simple en la boca, hermano. Como perro mudo los tiene, hermano. Se lo digo de esta manera porque la Biblia lo dice, hermano. Todo aquel cristiano, hermano, que ya es convertido y arrepentido de corazón y no alaba y bendice el nombre del Señor y se cae y no menciona la palabra del Señor, es un perro mudo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Es un perro mudo, si es un cristiano que ya tiene 10, 15 años en el Evangelio, hermano, con privilegios y todo, y viene a la iglesia y usted está mudo y no habla, ni en el trabajo, ni en la calle, le habla al amigo del Señor, usted está convirtiendo en un perro mudo, hermano. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Es que no podemos estar callados nosotros, hermano. No podemos estar quietos en la casa del Señor. No. De una u otra manera levantamos nuestras manos aprendiendo al Señor. Aleluya, gloria a Dios. No hay problema que el que esté a su lado diga, esta hermana tanto que grita, este hermano tanto que grita. No, usted alabe el nombre del Señor. Usted glorifique a Él, que aquel que está recién convertido, de repente va a haber un momento que también se va a meter en el juego, hermano. Va a haber un momento que también va a empezar a aplaudir, va a empezar, hermano, a levantar su mano, le van a empezar a salir los gloria a Dios, los aleluya, los Cristo vive, porque lo está escuchando a usted, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos estar callados, hermano. Y yo los felicito a ustedes porque yo veo que siempre ustedes, hermano, están con esa energía de alabar el nombre del Señor. Siempre están motivados, hermano, con eso, gloria a Dios, con eso, aleluya, aplaudiendo. Usted no espera que el predicador le diga aplaude al Señor. No. Usted le aplaude cuando usted siente en su corazón, hermano. Ahora no a todos le puede aplaudir, hermano. Porque de repente le dice el predicador, te alabamos, Jesús, aleluya. El diablo es terrible. El diablo es sucio. Y todos los hermanitos ven pam, pam, pam.
¿A quién estamos perdiendo? Dios los ayude, aleluya. ¿A quién estamos perdiendo? Al diablo, pues. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No a todos podemos aplaudir. Y que vive el hermano. Oh, no, decía si era el hermano, pero ya lo dije. Bendito sea el nombre del Señor. No, hermano, dice pueblo todo, batí las manos. Y ensaltemos a una su nombre, del Señor. Mire qué bonito, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. ¿Cuántos tenemos el temor del Señor en nuestras vidas, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Ahí se nos va un poco el gozo, hermano. Ahí se nos va el gozo, hermano. Porque casi no hay temor. Ahora hay más temor, hermano, al pastor o al presidente que al Señor. Usted no se ha fijado que incluso muchos cristianos, y posiblemente hay algunos en este lugar, que en medio de la pandemia andaban allá por las tiendas comprando hasta el por mayor de aguas, hermanos, comprando papel porque pronto se iba a terminar, y todos preocupados, hermanos, hermanos, buscando tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Preocupados de la pandemia. Porque estaban encerrados, todos no podemos salir. Hubiera abierta la iglesia, nos vamos a la iglesia, dicen. Pero son tan sinvergüenza, hermano, que después que ya pasó la pandemia, ahora que ya está la vacuna, ya andan en los parques brincando. ¿Sí? Es que el ser humano es mal agradecido con el Señor. El ser humano es bien mal agradecido con el Señor. Prefiere irse mejor para otro lado y no estar en la casa del Señor ese día, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no hay problema. Que viene algo más tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como somos tan duros el corazón nosotros, hermano, que aunque venga lo que venga, hermano, no más. Bendito sea el nombre del Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados, hermanos, de espíritu. Mira qué bonito, hermano. Pero ¿cómo Dios va a estar cerca de un hombre que esté con la cara ahí, hermano? ¿Cómo Dios va a estar cerca de alguien que esté ahí con la cara toda rotada, hermano? No, Dios va a estar cerca de aquel que está levantando las manos, de aquel que está hablando con el Señor, de aquel que está aplaudiendo, de aquel que dice gloria a Dios, Cristo vive, reina para siempre, por los siglos de los siglos. Allí está Jehová, allí está, hermano, el ángel de Jehová con justo alrededor de ese hermano, de esa hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, hermano, vamos a Salmos. En nuestro capítulo 96, solamente déle vuelta a la página, hermano. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ya lo vamos a ir, hermano. Salmos capítulo 96, en su verso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Rey, aleluya. 98 es, hermano. Yo lo puse mal, pero aquí lo tenemos. Salmos capítulo 98, en su verso 4, hermano, al 6. Lo leemos, lo tenemos, iglesia. Dice otra vez: cantá alegres a Jehová toda la tierra. Levantá la voz. Como dice, hermano. Empieza a aplaudir, hermano. Aplaudir con la mano, ¿verdad? Entonces es bíblico. Para aquellos que dicen, yo creo que aplaudir ni en la Biblia está. Estos hermanos están los que aplauden, yo creo que no es ni es bíblico. Dicen algunos hermanos que no escudriñamos la palabra del Señor, pero ahora mire Dios nos hablando ahí. Es bíblico aplaudir. Amén. Por eso es que usted está aplaudiendo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo, hermano. Levantá la voz y aplaudir y cantar salmos. Pero no, hermano, si ahora la iglesia, no, hombre, si ahora, aunque se sepa los coros en la alabanza, ahí entre medio tartamudo está cantando. Aleluya. Son pocos, hermanos, los que elevan su voz y cantan en nombre del Señor. Aunque haya muchos hermanos, hermanas que gritamos, cantamos, hermano, o hablamos, cantamos, hermano, estamos cantando en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No, es que no hay excusa para hablar en nombre del Señor, hermano. Aunque usted no sé cantar, pero usted está cantando al Señor, hermano. Pero hay muchos que dicen, hermano, voy a cantar un especial. No soy buen cantor, hermano, no soy buen sermista, pero voy a cantar. No diga eso, hermano. Si usted le va a cantar al Señor, pues, no hay problema, hermano.
Señor. Claro, trate de hacerlo de la mejor manera que usted pueda. Pero si no puede más, pues hágalo como puede. Pero alabe el nombre del Señor. No se quede calentando una silla ahí todo el tiempo, hermano. No, levantémoslo de ahí, de ese sueño profundo, hermano. Porque esas sillas parece que como tienen chicle, hermano. En las vigilias, hermano, cuando hay tiempos especiales, no, hombre, hermano, no nos queremos levantar de la silla, pues. Ahí estamos callados, no le queremos dar una alabanza, una especial al Señor. No hay que dárselo, hermano. Aunque sea pujadito, usted pase a cantar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es Dios, aleluya. Cantar salmos a Jehová con arpa. Con arpa ese y voz de cántico. Aclamar con trompetas y sonidos. Por eso es que ustedes están poseídos aquí, hermano. Si no fuera bíblico, no estuvieran ahí. Ay, que estos hermanos, yo creo que mucho volumen, eso es la cocina. Demasiado, que si Dios no es sordo. Así hay muchos cristianos que dicen, hermano. Eso es para nosotros, Dios ahí nos escucha. No, hombre, demasiado. El lugar es bien chiquito, que es una de cocina que tienen ahí. Hay ratos que me dan ganas de hablar con el pastor, fíjense que le bajen el volumen. Pero cuando usted viene en el espíritu, hermano, quizás a usted le duelen los oídos, hermano, y usted dice, yo sé que la música está muy alto, pero yo voy a alabar el nombre del Señor, y usted se concentra en la oración, usted se concentra en alabanza, hermano, y de repente usted apenas escucha el sonido. ¿Por qué? Porque está alabando y bendiciendo el nombre del Señor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto estamos contentos en esta noche? Dios se merece la gloria, Dios se merece la honra por los siglos de los siglos. Póngase de pie esta noche, hasta aquí hemos llegado, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Hay motivos por los cuales debemos de estar agradecidos con el Señor. Por eso es que usted entra por esa puerta contento. Por eso es que usted entra por esa puerta alegre, hermano. ¿Por qué? Porque usted sabe, hermano, de dónde Dios lo sacó. Yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Y ahora, hermano, soy luz en las tinieblas. Ahora, hermanos, hay motivos por qué darle gracias al Señor. No estamos en un hospital, mire. Dios nos ha dado el oxígeno, hermano. Respiramos. Dios nos ha proveído los alimentos. Dios nos ha proveído el trabajo. Dios nos ha dado la fuerza. Nos ha librado de tantos accidentes, hermano. Por eso que debemos darle gracias al Señor siempre por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Soberano Dios y buen Padre que estás en los cielos, bendecimos y ensaltamos tu nombre en esta noche, Señor. Reconocemos, Padre amado, y sabemos que el digno de gloria, el digno de honra eres tú, Señor amado, en esta hermosa noche, Señor. Mira a tu pueblo, Padre amado, aquel que vino cansado, Dios mío amado, se vaya con fuerza en esta noche, Señor. Fortalezca, Señor, a esta manada pequeña, fortalezca, Señor amado, a este remanente que siempre permanece fiel, Dios mío, que siempre está dispuesto a alabar y bendecir tu nombre, Dios mío, aunque el diablo le ponga obstáculos en el camino, Señor, aunque el enemigo se levante en contra de su vida, Dios mío amado, pero ellos saben, Padre, que en este día de hoy tenían una cita en este lugar, una reunión, Señor amado, y desde vinieron a este lugar, Señor amado, bendice su vida, Señor, fortalezca a mis hermanos, Dios mío, ayúdalos, Dios mío amado, cada día, dale fuerza, Dios mío, aumentanos la fe a todos, Señor, la fe, el amor y la esperanza, Señor amado, para que podamos permanecer siempre, Padre, firmes, plantados en esa roca inconmovible, Señor amado, te lo pedimos en esta hermosa noche, Señor amado. Espíritu Santo, gracias te damos, Dios mío, por todo lo que usted ha hecho, Señor, y por todo lo que usted va a seguir haciendo, Padre amado. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Cristo. Gloria a Dios, qué bueno que adoramos, Señor, glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, Dios mío, porque usted es bueno, Señor, y para siempre tu misericordia, Señor. Padre bueno, sigo orando un momento, hermanos, mientras hacemos la invitación a los amigos que están esta tarde con nosotros. Es que hay estos jóvenes, aleluya, que está con nosotros, aleluya. Si quisiera reconciliarse con el Señor esta tarde, bien podía hacerlo en el nombre del Señor. Este es un momento especial, este es un momento glorioso. El Señor les ha permitido estar en este lugar esta tarde para que puedan ellos reconocer que solamente Dios es el único poderoso. Pero si no lo hay, hermanos, oramos al Señor, le damos gracias por esta palabra. Padre, muchas gracias
en esta tarde, Dios mío, por esta palabra que usted nos ha permitido. Gracias, Dios mío eterno, en esta preciosa y hermosa hora, Dios mío, gracias porque usted siempre nos habla, Señor, siempre sigue usando a tu siervo, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, se lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, hermano.